los cabros, aquí estamos con el Camanchango Camper. Último día de pega, todavía quedan hartos detalles por solucionar. Mañana viene nuestro amigo Gerardo a buscarlo. Así que vamos a seguir dándole, vamos a subir todo el contenido a YouTube de cómo lo creamos. Y grabamos poco estos días, bueno, ha sido de harta pega, harta dedicación. Así que ahora nos desconectamos para poder darle duro. Todo partió como una idea de crear nuestro propio camper ocupando nuestra marca y fabricándolo en nuestro lugar, donde nacimos, en la tierra enjollada por el sol. Tal tal. Bueno, las imágenes que vamos a mostrar ahora, en este video, son una recopilación de varios campers que ya hemos fabricado. Con nuestras ideas en la mente y nuestros bosquejos, mandamos a validar con un arquitecto para hacer los planos, memorias de cálculo y luego diseños 3D para nuestro Camanchango Camper. Mira perro, mira quién es, el profesor X, el avatar. Aquí comenzamos a fabricar uno de los primeros, en compañía de mi primo el chino, experto en soldadura. Comenzamos la fabricación del chasis para luego comenzar con el habitáculo. Fueron hartos días de planeación para que quedara todo ok y saliera todo de acuerdo a los planos. Luego de que el chasis estuviera listo, lo pintamos con un revestimiento cerámico para protegerlo de la corrosión. Luego lo pintamos de color negro para darle el toque y posterior a eso le pusimos las llantas. Unos neumáticos de 31 pulgadas para que se vea estilo off-road y probar si queda con la altura adecuada de acuerdo al diseño. Verificamos las medidas para el proceso de fabricación de puerta lateral más la puerta trasera, perforación de escotilla, ventana lateral e instalación de focos. Ya está, bro. Sacamos la plancha de abajo para firmarla nada, pero estamos ready. Aplicamos una pintura de poliuretano para la impermeabilización del camper. Comenzamos con el proceso de unir el habitáculo con el chasis y fue una de las cosas que más nos costó. Esta es la forma que fue tomando por la parte interior, pero aún le falta todo el proceso de tapizado. Fabricamos e instalamos la puerta trasera y procedimos a las pruebas de apertura y cierre. Así está quedando la máquina, la parte de la cocina. Ay, ay, ay. Instalamos la ventana y la puerta del habitáculo. Le pusimos una doble chapa para que pueda cerrar por dentro y por fuera. Revestimos las paredes del camper con placas de aluminio. Comenzamos a afinar detalles para luego probarlo en la ruta. Instalamos los estabilizadores del camper. Hicimos la instalación de los focos traseros y la conexión eléctrica. Estamos preparando la máquina. Dije, ya, ready. Estamos ready con el maquinón. Todo ready. Le alineamos el eje. Estamos sacándole las pifias porque lo queremos llevar así. Hicimos la conexión del cable. Mañana terminamos de tirarlo, está listo. Le pusimos la aclaraboya arriba.
a ver nada y todo. Falta cambiar los pernos, sí, los tornillos. Y acá adentro estamos tirando un amarillo para impermeabilizarlo y mañana le tiramos el blanco. Así que, ready, cumpa, mira, mira quién está ahí. El guatón, mira. Lo enganchamos al Jeep para comenzar con las pruebas. Afinando los últimos detalles para comenzar la ruta hacia San Pedro de Atacama. Verificamos que todo esté bien para partir. Chequeamos el comportamiento en carretera, caminos de tierra y hasta el momento todo ok. Hicimos pruebas en cerro, lugares con desnivel, para ver cómo se comporta la amortiguación. Quedamos todo el finde en San Pedro de Atacama, la pasamos la raja y posterior a eso el Camanchango Camper estaría listo para su entrega, para irse a Santiago. Ahora viene una recopilación de imágenes y videos de otro proyecto que iniciamos. Como ya mostramos el proceso de fabricación de chasis y habitáculo del camper anterior, en este video nos enfocaremos en el proceso de tapizado y equipamiento del camper. En la parte del piso le instalamos una especie de piso flotante adhesivo, de un color clarito para darle el toque rústico, y en las paredes le pusimos alfombra. Aquí también fue harto trabajo, ya que tuvimos que cuadrar los cortes para que todo se viera impecable. Continuamos con la instalación de los guardapolvos. Elegimos un color similar al del piso para seguir con la misma idea. Seguimos con la instalación de los guardapolvos y remate de tapizado. Y la Dani, como siempre, ayudándome a sacar adelante este nuevo proyecto. La maestría que traje, poniéndole al maquinón. Ocupamos un pegamento de alta adherencia para pegar el tapiz. Aquí estamos con la maestra poniéndole bueno. Ya cada vez va quedando menos para entregarte pedido. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo vamos? Peque. Bájale. Comenzamos la fabricación de unos nuevos tapabarros para este diseño.
Queremos que este diseño de este nuevo camper se vea un poco más agresivo, por lo que encargamos una placa diamantada de aluminio para instalarles en los tapabarros. Una de las peticiones que nos hizo el comprador fue la fabricación de una caja frontal para el camper, para guardar un estanque de agua. Además de la instalación de un panel solar en la parte lateral del camper, que abra hasta 90 grados con regulación. Para hacer esto realidad, tuvimos que hacer un diseño rápido en nuestro iPad y fabricar soportes. Está el soporte para el panel, así va a ir, y esta va a ser así. Voy a abrir el panel va a ir acá abajo, esta parte. La perforación ya y abrir así y era tengo que ir a medir alguna weá al terreno porque acá hay que hacerle un soporte en este lado ahí aquí a tomar la medida hasta dónde va a llegar y aquí hay que perforar para esta parte, la parte de atrás. Hay que medir hasta dónde va a llegar para hacer las perforaciones, para ponerlo sobre el perfil que va a estar, que va por el lateral. Y tengo que ir a comprar pernos para ponerle ahí. Posicionamos en el camper el soporte que fabricamos para tomar medidas con respecto al panel. Bueno, cabros, bueno, fabricamos este soporte. Estos dos chiquitos son para soportar la caja donde va a ir un estanque de agua. Y este que es un poco más grande va por el costado, por este lado, donde va a ir el panel solar. Así que este va a cumplir esta función. Va a ser esto. Abrir hacia arriba y bajar el panel. Para cuando caiga el sol esté un poco de costado, el panel solar se levanta un poquito y se le da la inclinación que uno quiera. Así quedaron los soportes de la caja. Con mi amigo Churra estamos haciendo la instalación de los ángulos laterales del camper. Aquí está el Camanchango Camper. Camanchango Camper, ahí está mi compadre Churra, sellando ahí todo lo que pueda filtrar. Los últimos detalles. Falta darle una limpiadita que está sucia la placa. Aquí está la caja. Impecable. Así quedaron las pisaderas. Así que está tomando forma. Bueno, así quedó instalado el soporte para el panel solar. Va a abrir y cerrar, va a levantar para 90 grados dependiendo donde se ponga el sol y por debajo van a ir los bombines. Y ya estamos afinando detalles nuevos. Y la cerveza que no puede faltar. Continuamos con la instalación del soporte de una tele de 40 pulgadas. La posicionamos para ver cómo va a quedar y la probamos con nuestro generador, ya que aún no hacemos la instalación eléctrica de nuestro panel solar. Ya se puede apreciar que va tomando forma la habitación. Va tomando forma, dije. A ver, Netflix. Comenzamos con la instalación eléctrica. Contratamos un amigo llamado Manuel, que es ingeniero en electricidad. Tenemos un panel solar, batería, controlador de carga y un inversor para los enchufes, un selector de dos posiciones y cajas para las conexiones eléctricas.
Partimos tirando el cableado eléctrico, desde el panel solar hasta la sala eléctrica. Conectamos los cables desde el panel hasta el controlador de carga, y luego desde el controlador de carga hasta la batería. La función que cumplirá el selector es que cuando lo pongamos en posición 1, siempre nos alimente la energía desde el panel solar, pero cuando lo cambiamos en posición número 2, es cuando queramos recibir energía directamente desde un generador. Para eso debemos perforar el camper, para dejar empotrado el enchufe industrial 220. El eléctrico realiza la conexión del selector y con un tester verifica que esté todo funcionando correctamente. Por un lado, vendría siendo la opción 2. Comenzamos con las pruebas de este camper, agradeciendo a mi papá que nos apoyó y puso la camioneta, y a mi hermano Ángelo por siempre prestarme la camioneta cuando estoy en pana, y a los cabros que siempre apañan, a mi primo Sosa y a mi amigo Churra, y la Dani que está conmigo siempre en cada locura que se me ocurre. Así es como está quedando el camper hasta el momento, ahora vamos a probarlo en carretera para ver cómo se comporta. Hasta el momento va impecable, todo según los planes. Pasamos a la Petro a chequear la presión de los neumáticos, verificar que se encuentren los 2 a 35 libras. Y partimos de nuevo probándolo a distintas velocidades. Está la nave, compa, lo estamos probando. Faltan detallitos nomás, así que pienso sacárselo este fin de para entregarte los joyitas. Pero se ve la se pasó espectacular en carretera. Lo probó mi papá en la camionetita a 90. Hicimos pruebas de velocidad a 80, 90, hasta 100 km por hora y se portó impecable. No está de más recalcar que cuando uno anda con carros de arrastre, uno no puede exceder los 100 km por hora. Siempre es recomendable andar a bajas velocidades para tener una reacción más rápida en caso de cualquier eventualidad. Nos detuvimos a grabar estos videos y a tomarles algunas fotos para la publicidad, y ahora nos devolvemos al terreno para terminar los detalles, que son los que más demoran. Nos quedan solo un par de días para entregar el camper, así que vamos a ponerle full lo que nos queda de tiempo para sacar todos esos detalles estéticos. Continuamos con la instalación de enchufes y focos laterales. Mira, así quedó. No sé si se logra ver bien.
Bueno, los cabros, aquí estamos con el Camanchango Camper. Último día de pega, todavía quedan hartos detalles por solucionar. Mañana viene nuestro amigo Gerardo a buscarlo. Así que vamos a seguir dándole, vamos a subir todo el contenido a YouTube de cómo lo creamos. Y grabamos poco estos días, bueno, ha sido de harta pega, harta dedicación. Así que ahora nos desconectamos para poder darle. Bueno, acá está. Por dentro todavía faltan cosas, hay que cambiar un foco, hay que poner bien la goma. Bueno, ya están instalados los cargadores, la luz exterior, hay que conectar nomás la escotilla, las luces que prenden ahí, todo, está todo ready, todo. Pero todavía faltan detallitos de pintura, weón. Pero son mínimos. Aquí está instalado el panel solar con los bombines. Hay que cambiar este foco, weón, que venía fallado, venía malo. Hay que revestir bien por dentro esta caja, limpiarla, terminar de poner algunos pernos. Harta peguita. Hartos detalles mínimos, pero son detalles que te toman tiempo. Así que en eso estamos, dándole para que salga todo bien mañana. Bueno, los cabros. Bueno, así quedó el Camanchango Camper por dentro. Según yo, quedó espectacular. Está la tele. Vamos a prender la tele. Y así quedó por fuera. Tiene todo lateral. Acá atrás está la puerta, que es una sala eléctrica. Ahí tiene la batería, el inversor, el controlador de carga, un foquito para cuando estemos de noche, un par de enchufes por cualquier cosa. Y aquí este selector, aquí no tenemos corriente, en cero, y en uno da el paso de la corriente desde el panel solar, pero ahora el brillo es que si nosotros lo ponemos en 2 cuando lleguemos a algún camping o algún lugar donde tengamos alimentación 220, pongamos el número 2 y nos conectamos a la corriente 220 para alimentar de energía nuestro camper. Así que aquí está la nave, impecable, a punto de irse ya. Y le fabricamos una cajita a petición del dueño para instalar un depósito de agua. Ahí está el estanque. Y aquí le voy a poner una bombita con una ducha para el exterior. Así que, bueno, aquí está el panel solar. Foco exterior, toldo lateral, foco exterior, costado de la puerta, y así quedó por dentro. Está la tele. La escotilla con la luz. Extractor de aire. Tres enchufes para poner un deco, para cargar los celulares. Puerta con doble llave. Se puede poner seguro por dentro.
y con estos broches de seguridad para que no se nos abra la puerta en ruta. Aquí está la nave. Quedó pero hermoso. Panel solar con bombines que se abre con seguros laterales también. Y así abre nuestro panel solar a 90 grados y se puede ir regulando con este puntal del costado. Se puede ir regulando con ese puntal. Todo esto a petición del dueño, de la persona que lo encargó. Queda con el panel solar extendido a 90 grados cuando el sol está pegando desde arriba. Buena cabros, espero que les haya gustado este video de cómo creamos nuestros Camanchango Camper. Cualquier cosa nos pueden comunicar al Instagram para hacer sus pedidos y cotizaciones. Ahora llegó nuestro amigo Gerardo, que se lleva el Camanchango Camper hasta La Serena. ¡Ájale, cupita! Dale, derecho, no, derecho. Ahora gira ahí.